La Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero es uno de los pilares de la fundación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a 70 años de su conformación, tras haber sido impulsada en 1950 por los graduados de la Escuela Preparatoria de Tampico, quienes vieron la necesidad de crear una escuela de medicina en la zona, ya que quienes egresaban de sus aulas debían emigrar del municipio y del estado al carecer de opciones de educación superior en el citado renglón. Uno de los principales activistas para el inicio de la escuela en cuestión fue el director de la preparatoria tampiqueña, profesor Alberto Villafaña, quien se hizo acompañar, entre otros personajes, del doctor Julián Terán, del doctor Gumersindo Meléndez y del doctor Miguel Asomoza Ronte. Al inicio, al igual que la Facultad de Derecho, fue administrada por la Asociación Civil Educación Profesional Tampico, constituida el 30 de octubre del mencionado año. Todas esas personas, esos doctores y estos maestros influyeron mucho para que se formara esta escuela y quedó el 18 de septiembre de 1950. Estamos hablando que estamos cumpliendo 70 años de haberse fundado primero como escuela. ¿Qué logros han hecho en estos 70 años? Bueno, a los 6 años, en 1956, se logró que emigrara de escuela a facultad, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezaron ya a pensar en tener maestría. A través del tiempo, la facultad ha sido dotada de tecnología importante para la impartición de la medicina. Actualmente cuenta con dos quirófanos, uno dedicado a cirugía general y otro para ginecobstetricia, donde los estudiantes llevan a cabo sus prácticas, elementos que la convierten en la mejor escuela de medicina a nivel estatal. Y tenemos dos quirófanos con las medidas normales de un quirófano, más aparte con un área con cristales, cámaras y pantallas para que los estudiantes puedan estar interactuando con el cirujano en este momento que esté operando. Y las operaciones aquí ahora tenemos la ventaja de que pueden hacerse simuladas, ya sea con un maniquí, que tenemos bastantes maniquís como para hacer este tipo de operaciones, y se puede hacer combinado con un maniquí y actores. No obstante, la institución, consciente de su objetivo social, apoya a los jóvenes para motivarlos a terminar su carrera a través de becas y otros apoyos académicos. Y ellos, sin saberlo, se les da un regalo a la hora que van a entrar. Normalmente le damos un equipo de disecciones porque entran y empiezan a trabajar el cadáver. Ahorita, como el estudio es a distancia, pues les regalamos una tablet y se fueron encantados de la vida porque no se lo esperaban. La ceremonia, por lo regular, se hacía, nunca se había hecho, y a la hora que llegué yo ahí, yo creo que es importante que vengan los muchachos y sepan a la escuela que van a entrar. En suma, los avances, entrega y convicción de la Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero en su 70º aniversario la convierten en un portento universitario de cara a los tiempos modernos que requieren más que nunca de profesionales en la medicina de México.